Отец, здравствуйте. Меня зовут Света, я из России, город Тула. Так получилось, что, будучи родом из православной страны, я обрела Бога через католическую церковь. Мама собиралась крестить меня 3 раза, но каждый раз что-то мешало этому. Когда я подросла, решила взять вопрос в свои руки, и в возрасте 20 лет, когда я уже переехала учиться в Москву, оказалась на концерте органной музыки в Кафедральном католическом соборе Москвы. На выходе из храма я увидела объявление о катехизации и осенью вернулась в храм. В декабре начала посещать занятия и одновременно познакомилась с девушками из центра Opus Dei. Стала посещать образовательные мероприятия центра, которые мне сильно помогли в моем духовном пути и лучше узнать Иисуса. И 10 января 2010 года я была крещена. В прошедшем учебном году я заканчивала университет и начала работать в администрации. Эта работа мне очень нравится, и через нее я лучше поняла, что дело – это семья. И несмотря на то, что мне нравится образование, которое я получила в университете, я решила посвятить себя работе в администрации. И 9 дней назад я написала письмо с просьбой принять меня как в Opus Dei, как нумерарий аксилиар. Это было нелегкое решение, но я очень рада. И, наверное, не все люди здесь понимают значение администрации для Opus Dei. И, отец, прошу вас, объясните значение работы администрации. No te olvides que este aplauso sí es para ti, pero es para Dios, que ha permitido que podamos llegar a ese país amadísimo, a Rusia, con la oración de San José María. ¿Cuánto rezó por tu tierra? ¿Cuánto rezó por ti? Y uniéndome a su mirada, yo estoy seguro que vamos a recorrer desde San Petersburgo hasta Vladivostok, haciendo una labor preciosísima donde van a salir no solamente numerarias auxiliares, numerarias, agregadas, supernumerarias, a montones, porque hay tanta gente en Rusia buenísima que ha dado testimonio de su fe en momentos muy duros. Puedo decirte que eran todavía comienzos, 1946. Había apenas 8 o 10 mujeres que eran numerarias auxiliares. Llamó nuestro padre a Roma a 3 de ellas que llevaban en la obra 5 o 6 meses, no más. Y viendo la responsabilidad que tenían y como decían que sí continuamente al Señor a través de ese trabajo de atender el hogar, les dijo con toda sencillez y sinceridad: cuando tenga 12 como vosotras, extenderé la obra por todo el mundo. La importancia de las numerarias auxiliares y de la administración es vital. Vital. Es muy cierto que el Opus Dei es familia, familia en la que nos queremos de verdad y nos jugamos la vida física por servir a los demás. No, con esto no penséis que estoy haciendo una alabanza del Opus Dei, es Dios. El Opus Dei es de Dios, no es de los hombres ni de las mujeres, pero nos ha dado ese espíritu de saber aprender a querer todos los días, saber aprender a servir todos los días y concretamente esa labor de la administración. Es tan bonita como es bonita la manera con que llegó Dios a este mundo, con María, Madre nuestra, que quiso llegar a esta tierra a través de un hogar de Santa María, totalmente dedicada a Dios. Y ella se santificó, no ni siquiera en una ciudad como la tuya, Tula, al sur de Moscú, sino en una ciudad todavía mucho más pequeña. Pero sabía que sirviendo a ese Dios niño, con fe, iba a hacerse la redención, porque se lo habían dicho en la Anunciación. Pues que sepas que la administración, vital para el Opus Dei, si la vivís con fidelidad en ese trabajo por el que todos estamos muy agradecidos, será el punto promotor de esa expansión que queremos constantemente dar a la obra. Sé muy fiel, hija mía. Eres rusa de las primeras. Pues que seas muy fiel y que tengas
el sentido de la primogenitura. Que sepas que el Señor se ha fijado en ti para que con tu vida se pueda construir el Opus Dei en Moscú, en todas las ciudades de Rusia y en todas las ciudades del mundo. Qué estupendo es saber que nada se pierde, hijas mías. Hasta la cosa más pequeña de nuestra vida, si la hacemos con Dios, tiene trascendencia sobrenatural y es ayuda y apoyo para el mundo entero. Yo he visto a San José María en el rincón de Roma haciendo trabajos equivalentes a la administración, limpiando, trasladando cosas, y ese trabajo hecho con amor era ya la expansión que se presagiaba y que ahora ya se está realizando. Pues sé muy fiel, hija mía, sé muy fiel, y pensad que las mujeres que se dedican a la administración son una joya preciosísima en la corona de Dios, de la que forma parte, que es la Iglesia, de la que forma parte la Opus Dei. Sin la administración no podríamos hacer nada, y no es un decir. Hay una riqueza de oración, una riqueza de asistencia y una riqueza de trabajo que no tiene sustituto. Por lo tanto, encomendad, y os pido que encomendéis a las administraciones de todo el mundo para que sigan dando el ambiente de la vida.